Son Gohan, cansado del estricto régimen de entrenamiento impuesto por Piccolo, intenta huir a su casa para descansar, pero en su camino se encuentra con alguien. ¡Bienvenidos! Hoy a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Y vamos a ver qué nos depara este episodio de hoy. No sé quién nos encontramos exactamente, la verdad. No, la verdad es que no. ¿A quién se encuentra Son Gohan volviendo a su casa? De hecho, no recordaba que en ningún momento volviese a su casa. Tengo un poco oxidado Dragon Ball Z, la verdad. Hay que... debería echarle una revisión, ¿no? Sobre todo... digamos, el relleno, bueno, sí, se podría llamar relleno, ¿no? Sí, esta parte como que la tengo un poco oxidada, la verdad. Bueno, tenemos que volver a casa. Y para ello hay que ir al mapa del mundo, la verdad, aquí no hay nada que hacer. Vamos al mapa del mundo directamente. Y tenemos desbloqueada la zona de las montañas del sureste, la zona de llanuras centrales. Y ya está, tampoco hay mucho más. ¿Y dónde está eso? Pues no sé dónde está eso. ¿Pantano Lake? Zona de llanuras centrales. Zona de las montañas del sureste. Vale, pero... ah, vale, dentro de la zona está el pantano Lake. Vale, dentro de esta zona está la casa de Goku. Vale, pues tenemos que ir aquí. Vámonos directos a la zona de la casa de Goku. Que no la casa de Goku en sí. Vale, que esto es donde estuvimos al comienzo. Donde estuvimos muy al comienzo. Necesitas un respiro, descansa en una hoguera para recuperar plenamente tus PS y Ki. No es algo que haya usado demasiado, pero tampoco lo he visto necesario. No lo he usado, pero es que tampoco he visto necesario usarlo, ¿no? Para recuperar PS, ni Ki, ni nada. Bueno, pues aquí estamos en la pantalla de carga. Que este juego no tiene pantalla de carga, me han comentado. Bueno, vamos a ir directos hoy a por esa misión y no debe quedar mucho para que lleguen ya Vegeta y Nappa. De hecho, los tenemos ahí ya. ¿Cómo está la mamá? Pues a ver. Bueno, a ver si llegamos, ¿no? Libertad, date un respiro, olvídate de tu entrenamiento y vete a casa. Vale. Pues ese va a ser el objetivo. Escondite de Yamcha. A ver, ¿pero puedo verlo? ¿Aquí vive alguien? ¿Dónde está el escondite de Yamcha? Dice que si no se da prisa, el señor Piccolo lo descubrirá. A ver. ¿Ese es el escondite de Yamcha? Bueno, no sé si era eso, pero lo he destruido. Mira, ya tenemos... vale, he destruido solo Men. A ver, está hablando aquí de escondite de Yamcha. ¿Dónde está el escondite exactamente? Es esto de aquí. Pero eso es donde estaba yo, ¿no? Creo que puedo ocuparme de esto ya, pero si huyo, mejor, ¿no? Porque total, es un combate muy fácil. Tampoco me va a dar mucha experiencia. Ah, mira, tenemos aquí al comentarista del torneo mundial. Este lo mismo, si no recuerdo mal, con Piccolo y al final no llegué a hablar con él. ¿Eh? Bueno, el locutor del torneo mundial. Ah, el personal del torneo mundial y yo estamos buscando piedra de calidad para el estadio del torneo mundial. Creo que no vamos a encontrar nada lo suficientemente bueno. Por cierto, puedes quedarte esto. 13 mineral de hierro. Vale. Mira, tiene aquí el vehículo. Que no se puede destruir. Bueno, pues ahí. A ver, ¿ha salido algo? Sí, sí. Mineral de oro. Anda, mira. Pues eso que nos llevamos. Hay robots. A ver, podría enfrentarme a ellos. Venga, vamos a enfrentarnos. Venga, vamos a enfrentarnos a los robots. Hola, ¿qué tal? Nivel 1, están a nivel... bueno, este es a nivel 3. Venga, te la llevas. Y este de nivel 1, pues se la lleva más rápido incluso. Vale, no sé si van a venir más, pero de momento estos han caído. A ver, realmente experiencia no da mucha, pero sí quedan... Nagorbes, así que igual no es tan mala idea. ¿Por aquí hay algo? ¿En plan misión secundaria o algo? No parece que haya misión secundaria. Es que hay un punto de información, pero tampoco creo que nos vaya a aportar mucho. Creo que vamos a tirar directamente a por la misión principal, la verdad. La verdad que sí. La verdad que sí, porque no veo... nada así súper espectacular. Vamos abajo de la roca. Pues venga, pues abajo de la roca. Ahí está la casa. ¿No decía que no, si vamos a encontrar a alguien de camino? Pues acabamos de llegar y no hemos encontrado a nadie. ¿O sí? Está Power ahí. ¿Nani? Pues sí. Efectivamente. ¿Eh?
Pues sí. Puar, especialista en transformación. No, tampoco le suena a Yamcha. Vale, y nos va a tocar ir a buscarlo, ¿no? Ok. Vale, tengo que ayudar, ¿no? Vale, pues le va a pasar algo. Ah, mira, unos robots. Villanos. Los villanos tienen una siniestra aura carmesí y son mucho más fuertes que los enemigos normales. Si te enfrentas a ellos, será por tu cuenta y riesgo. Vemos ahí a un Saibaman con este aura, que seguramente lo encontraremos cuando lleguen Raditz y... Nappa y Vegeta. Vale, pues... ojo, son enemigos, no sé qué... No creo que tenga nada especial, la verdad. Simplemente será un combate, pues, con un poco más de complicación, ¿no? No sé si Raditz tenía este aura, pero es probable que sí, ¿no? Sí, espera, no lo sé. Tampoco, ya veis que tampoco está siendo aquí un combate complicadísimo. Uno era de nivel 6, que es un poco más, pero este era de nivel 3 y ha sido bastante sencillo. Nos han dado bastantes orbes, hemos subido de nivel, bien. Pero no ha sido tampoco esta una locura, ¿no? Es difícil. A ver, son unos robots. ¿Cómo evalúas la maldad de un robot? Es complicado eso, ¿eh? Pues sí. Deberías estar preparadísimo, Gohan. Gohan-san. De hecho, es bastante más fuerte que Goku a esa edad. Sí, ahora que sí. No lo vamos a engañar. Yamcha es el personaje más débil de los guerreros Z. Y con diferencia. Venga, hasta luego, Power. Vale, tenemos la medalla, o el emblema de alma. Era bastante evidente que nos lo iban a dar. Y vale, va para la parte de cocina. Tiene sentido. Se estaba diciendo de prepararle comida a Yamcha, pues... Ya me dirás. Claro. Imagino que se dará cuenta y volverá a entrenar con Piccolo, ya está. Pues claro que puedes seguir. Ahora te paras a comer un poco y ya después a volver a entrenar. Se ríe, Piccolo, se ríe. Tenemos experiencia. Y seguimos, ¿no? Aparición de villanos, ojo a esto. Puedes encontrarte villanos muy poderosos por todo el mundo. Si los derrotas, conseguirás orbes Z raros y objetos raros especiales. A medida que vayas derrotando villanos, aparecerán otros cada vez más poderosos. Cuando más fuerte sea el rival, mayor será la recompensa. Enfréntate a ellos si te atreves. Pues, por supuesto. Hombre, yo creo que se ha pasado por su casa. Por lo menos un baño se podría haber dado, se podría haber cambiado un poco la ropa.
Dímelo, se me ocurre. Pero bueno, que nada, que tiene que seguir con la ropa destrozada. Pues seguimos con la ropa destrozada, oye, ningún problema, hay que seguir con esto. Pues seguimos con esto. Vale, vámonos a la zona de Pantano Lake. Hay villanos ahí, vale, entiendo que nos vamos a enfrentar a alguno. Como parte de alguna misión principal. Vale, Somar recupera la motivación y vuelve junto a Piccolo para proseguir su entrenamiento. La resolución favorable del combate contra los Saiyans dependerá en gran medida de los avances de Son Gohan. No te creas que al final no es importante, no. Se confía mucho en Gohan, pero no. Después realmente no es importante. El importante es Goku. Lo importante es Goku, incluso ya Hirohai, ¿no? Cuando lo cortan con la Vegeta. Poco más, ¿no? Poco más realmente. Gohan no termina de aportar mucho, ¿no? Intenta, pero no. Le da para lo que le da. Bueno. Eso es del ejército del Lazo Rojo. No está hablando, vale. Oye, esa marca, creo que papá me ha hablado de ella hace tiempo. Creo que es la marca del malvado ejército Red Ribbon. Pensé que habían desaparecido hace tiempo, pero supongo que todavía quedan algunos de esos edificios. Seguro que esos robots están programados para proteger los edificios. Hostias, es como un puesto, tío, o algo así, tío. Wow, qué bueno esto, ¿no? Wow, esto es muy bueno, esto es tremendo, tío. Tío, un juego de Dragon Ball con puestos a los Far Cry. Pero ¿qué es esto, tío? ¿Pero qué juego es este? ¿Pero qué locura es esta? A partir de ahora aparecerán bases por el mundo. Las bases se pueden destruir con ráfagas de ki y dejarán objetos tras su destrucción. Obviamente habrá enemigos alrededor de las bases, así que no pierdas de vista tu entorno mientras las destrozas. Vale. A ver, quieto un segundo, que estaba guardando. Vale. Ve a la zona de entrenamiento, demuestra a Piccolo que eres lo bastante fuerte. No, pero antes de eso, vamos a destruir esta base, ¿no? No veo enemigos, ¿eh? No he visto enemigos, pues primera base destruida y con bastante facilidad. Vale, nos hemos llevado varios objetos que estoy seguro de que nos servirán. No he puesto a Puar, vamos a poner a Puar en el muro, supongo que tendrá algún link con Yamcha. Sería lo más lógico. ¿Puedo conectar esto de alguna forma? Me gustaría conectar esto de alguna forma, a ver. Vamos a intentarlo. A ver, tío, selecciona ahí. Selecciona a Gohan, lo movemos. Vale, sí. Sí, esa conexión ya la teníamos. No, debería poner a Yamcha en un sitio, en una zona donde tenga link con dos personajes. O espérate, porque si yo pongo... A ver. A ver, vamos a intentar hacerlo así. Si yo pongo a Yamcha aquí... Está el link, ¿no? Vale, está el link. Vale, muy bien. Pongo a Gohan aquí para que siga manteniendo el link con Goku. Ah, claro, pero entonces Yamcha con tensión no puede. Es que Yamcha debería tener tres links, ¿no? Sí, tres links. Porque si yo a Yamcha lo pongo aquí, ¿sigue manteniendo ese link con Goku y Krilin? Sigue manteniéndolo. Vale, esto... ¿Veis que es ir jugando un poco, ¿no? Es ir jugando un poco, vale. De todas formas, Yamcha me haría falta con otra salida más. No solo con esa. Con esa solo no hago nada, ¿no? Porque seguiríamos en la misma situación de que solo podría conectarlo con tensión. Bueno, mira, lo vamos a dejar así. Tampoco lo vamos a complicar aquí mucho más. Vamos a poner Android 8 por aquí. Venga. Vamos a poner esto aquí. Bueno, espérate, vamos a poner a tensión aquí. Para que conecte con Yamcha. Venga, sí. Que sí. Akami. Es que veis, no conecta aquí, tío. Aquí no hay conexión, tío. ¿Por qué no hay conexión aquí? Entonces esto lo voy a dejar como lo tenía. Sí, esto lo voy a dejar como lo tenía, porque esto así no sirve de nada, ya lo estoy viendo, vaya. Venga, que sí, que no me cuentes tu vida. Kami aquí. Cambiamos este con este. El Rey Yama que venga para acá. Tensión. Que sí, que muy bien, que no me cuentes tu vida. Tensión lo ponemos aquí. Y ya está, ya entro con Puar, pues no lo voy a juntar y ya está, tío. Estoy seguro de que tienen un link entre ellos, pero eso va a quedar así, ya está. Puar, vamos a poner a Puar aquí. ¿Puar tendrá link con Chaos? A ver. No, parece que no. Yamcha es el mejor. Suba a más 2. Ya, eso me lo imagino. Y escuela de metamorfosis. ¿Qué otro personaje tiene metamorfosis?
No, sinceramente no lo sé. Bueno, tengo bastantes objetos para mejorar algunos emblemas. Lo que pasa que, claro, no... Creo que no me voy a parar ahora a perder el tiempo con eso. Sí que me voy a parar, en cambio, para luchar contra estos. A ver. Hola, buenas tardes. No, señor Piccolo, no se va a enfadar contigo. ¡Adiós! ¡Pero bueno! Pero a ver... vale, se nos ha ido las manos, Estaría bien que el juego me hubiese informado del nivel que tenía este robot. Nivel 29. Nivel 29. Fin de la partida, pero como no voy a tener... Vamos a cargar desde el auto guardado. Fin de la partida. Pero vamos a ver, si me estás enseñando ahora a los villanos, ¿cómo vas a sacar uno al 29 estando yo al 6? A ver, yo esto lo veo un fallo clarísimo. Yo creo que esto no debería ser así. Yo creo que lo debería haber planteado, yo creo, de otra forma, ¿no? Entiendo que debe estar por encima, a lo mejor al 10, ¿no? Estando yo al 6, pues a lo mejor al 10. Pero ¿cómo me lo vas a poner al 29? Al 29 es que no podía ganar ese combate. Era imposible. Si me ha golpeado una vez y me ha matado. Y yo le estaba haciendo 1 de daño por golpe. Y tenía 80.000 de vida. Era imposible ganar ese combate, pero ¿cómo me pones el juego, tío? A ver. A ver, espérate, que igual tendría que haber hecho yo aquí una lectura de aquí, tendría que haber visto qué nivel tenía. Y claro, hay una cosa... Claro. Si yo veo desde aquí que es nivel 29, pues no me acerco. Claro. Va a ser fallo mío al final. Va a ser fallo mío. Ya está, no pasa nada, ha sido fallo mío. Vale, ha venido este... No, esto no... Esto no va a suponer un problema. De hecho, cae de un combo, y esto le va a caer de otro combo. Sí, vas a caer de un combo. Sí, incluso más fácil. Vale, y está el del torneo otra vez. ¿Qué hace el del torneo, tío? ¿Este está en todas partes o qué? A ver dónde estaba, lo había visto. Aquí. ¿Qué hace este, tío? ¿Está en todas partes? ¿Qué haces aquí ahora? Damas y caballeros, aquí comienza el 24º torneo mundial. Vaya, me has pillado por sorpresa. Estoy preparándome para el próximo torneo mundial, pero creo que voy a cambiar un poco las cosas. Pero la verdad es que si mi entrada no está mal, no debería cambiarla, ¿verdad? Oye, deberías participar en el próximo torneo. Toma esto, te ayudará a entrenarte. Contenido de poder, gracias. Gracias, pero ahora mismo yo no quiero eso. Ahora mismo quiero ir directo. Directo. Pues a la misión, vamos a ir a la misión, a ver qué pasa. Aquí está la Piccolo, vaya. Sí. Bien. La próxima vez miraré los niveles antes de enfrentarme a nadie. Pues ahí que vamos. Combate contra Piccolo. Ojo la cobertura de Piccolo, Venga, ahí te lo has comido, crack. Ahí te lo has comido. Vale, el último combate contra Piccolo no fue difícil. Y ese está a nivel 8, pero... No creo que sea complicado, sinceramente. Venga, no cargues que ya anda. Ojito que Piccolo... No creo que se vaya a complicar mucho, ¿vale? Pero ojo. Vale, me ha pillado antes haciendo el Masenko. Y es por eso que no me ha afectado la evasiva. Venga, Piccolo, crack. A ver, ¿qué ataque tenemos, tío? Mazazo meteoro. A ver, ¿esto qué hace? Venga, Piccolo, crack. El mazazo meteoro este no sé qué hace. Impacto corporal. No, de hecho no. No llego a golpearle. Venga, crack, que te estamos calentando, pero bien. A ver, aquí Piccolo evidentemente no está luchando al 100%. Pero... Yo dentro del combate del juego lo he calentado. Ojo, mirad la cantidad de experiencia, 1500. Vamos a subir de nivel, pero vamos, al 7 y ojo. ようやく形にはなってきたか、クソガキ。いや、ご飯。
Ya has aprendido el nombre, Ojito al traje morado, ojito. Ahí está. Pues ahí queda esta historia que parece que acaba aquí. Bueno, y si no parece, acaba aquí. Dos combates contra Piccolo, uno al inicio y otro que acabamos de tener, ¿no? Después de llevar ya parte del entrenamiento. Y ya Gohan, como veis, cambia la vestimenta y empieza a llevar la misma ropa que Piccolo. Vale, tenemos aquí un montón de recompensas. Todo esto lo haré yo fuera de cámaras porque si tengo que perder el tiempo en empezar a darle aquí todos los objetos a los distintos emblemas, a los distintos personajes, vamos a perder muchísimo tiempo. Pasó más tiempo y se acercaba el día de la llegada de los Saiyans. Y Goku seguía entrenando con Kaito. Sate, yo yo que se no higa chikazuite kita zo. Saiyajin tachi wa ashita chikyu ni oritatsu. Ah. Shimatta. Nani? Dou shitan da? Omae ga hebi no michi o toutte kaeru jikan o keisan ni irete inakatta. ¡Atamano ojo que vienen! Y ojo que llevamos a Goku, vamos a... O al menos eso da la sensación, ¿no? Si me están dando de esta experiencia para Goku, será por algo. Toda esta experiencia, no sé si es algo aleatorio. A ver, no sé si es algo predeterminado por el juego. O es la experiencia que hemos conseguido con el resto de personajes en este tiempo. Que podría ser eso. Tendría sentido, ¿no? Que si tú has jugado tanto, has subido a Gohan al 10, pues que ahora Goku esté con la misma experiencia que has ganado con Gohan, ¿no? Aunque no tiene por qué ser el mismo nivel. Hola, buenas tardes. Sí, sí, un dúo peligroso. No sé qué traducción ha hecho del dúo peligroso porque yo he escuchado de Saiyajin. La tormenta gigante de Nappa. Toriaezu, sentouryoku no ichiban takai yatsu o sagasu nda. Soitsu ga Raditz o koroshita yatsu da. Arui wa Kakarotto no musuko kamo shiren. Mitsuketa zo. Yoshi Nappa, asobi ni itte yarou ze. Vale, volvemos con Gohan. Esa experiencia para Goku la veremos ahora después, entiendo. Vale, experiencia para Piccolo también. Vale, subida de nivel. Muy bien. Dura muerte inminente. Ve corriendo a ver a Piccolo y háblale del enorme ki que has sentido. Vale, Piccolo está ahí delante, vaya, no es que esté en su casa. Pues seguro, seguro que lo ha notado también. A ver, voy a pillar un poquito de orbes por aquí, ¿no? Vamos a dar una vuelta por aquí para pillar orbes. A ver, los villanos esos, que ¿cómo están de nivel? Nivel 31, pues casi, crack. Casi. Nivel 29, nada, olvídate. ¿Podemos hacer algo que no sea eso? Hay un montón de estos de villanos de estos, pero... tienen los niveles que tienen. A ver, mira, aquí hay una torre.
¿Puedo marcar la torre? A ver, os explico. Marco la torre porque quedan 5 minutos para llegar a la media hora. No quiero hacer un vídeo de 40 minutos. ¿Y cómo esto es algo? Lo de las torres, que lo quiero hacer también, pues... Pues mira, si podemos aprovechar un poco ahora... Pues mira, pues eso que... Eso que nos llevamos, ¿no? A ver, ¿la marca dónde está, tío? Bueno, la marca es... Ah, vale, la marca es eso de amarillo. Vale, en principio... No veo enemigos por aquí, así que... Puedo reventar esta torre, ¿no? ¿Veis que no hay enemigos rodeando las torres? Nos habían dicho que sí, pero... No veo nada. No quería hacer eso. Por favor, que no venga el robot. Que no sé qué nivel tiene. ¿Dónde está? Igual tiene un nivel de mierda, ¿eh? Es probable que tenga un nivel de mierda, pero... Pero preferiría no tener que comprobarlo. Está ahí, tío. Vamos a ir para allá, sí, ahí tiene un nivel de mierda. Venga, ven para acá. Venga, sí. Venga, que sí. 2-1. No pasa nada, tío, no pasa nada. Si estáis a un nivel lamentable. Mira, ha muerto un combo ya el de nivel 3, ¿eh? Buena señal eso. Vale, adiós. Experiencia, orbes y todo lo demás. Aquí por la torre nos han dado... ¿Qué nos han dado? Entiendo que me han dado algo, pero no he hecho mucho caso. ¿Esto por lado, tío? ¿Esto por lado qué es? A ver. Fragmento de cristal rojo. No sé para qué servirá, pero... Pero yo me lo he llevado. Aquí los lobos. He visto por ahí algo de que la carne de lobo de esta zona es ejemplar. Pues trae para acá. Carne de lobo. Vale, pues tenemos carne de lobo. Muy bien. Vale. No hay mucho más que hacer por aquí, ¿verdad? Psh, a ver, están los villanos, hay otra torre por aquí. Venga, vamos a ir a esta torre de aquí. Sinceramente, estoy haciendo tiempo. Sinceramente, os podría engañar, pero no. Estoy haciendo tiempo para el siguiente episodio ya. Darle a lo fuerte, a lo duro. De hecho, quizá podríamos hacer una cosa antes de acabar este episodio. Ojo que viene. Viene a toda hostia, ¿eh? ¿Dónde se ha metido? No sé dónde se ha metido. Pero ya no lo veo cerca. Y si no lo veo cerca, vamos a aprovechar el bug. Vamos a reventar la torre, que me den lo que me tengan que dar. Y venga, nos vamos a ir a ver al menos el diálogo, porque tampoco creo que entremos en una misión ni nada, ¿vale? Quizá entramos en una cinemática o algo, eso sí es probable. A ver, vita bebida, cojinete G. Vale, vámonos directo para allá. Ojito, esquivando estos aquí, que no quiero enfrentarme a nadie de nivel 30. No, sí, a ver. Poder puedes ocuparte de esto, pero... Hay prioridades, Gohan, hay prioridades y eso ahora mismo no lo es. No es una prioridad. ¿Puedo cargar ki aquí? No sé, iba a comprobarlo y me han salido estos. A ver, calienta ahí. Venga, vamos a salir un tío este. Adiós. Muere, gracias. Dejando ese, gracias. Vale, ahora hablemos con Piccolo. Vale. Vamos al lío. Piccolo, ¿qué? あ、クリリンだ。お前ずいぶんたくましくなったな。悟空のガキの頃みたいだぜ。おしゃべりはそこまでだ。来たぞ。なるほど。お待ちかねだったようだな。そういうことだ。 こいつナメック星人だぜ。ナメック星人？分かったぞ。ナメック星人は並外れた戦闘力と不思議な弾を作り出せる力があるらしい。ドラゴンボールとかいうやつを作ったのは貴様だろう。ドラゴンボールのことまで知ってるのか。
そのドラゴンボールが一番の目的だ。俺たちによこすんだな。いくらナメック星人だってよ、一匹やそこらじゃ俺たちにはハエみてえなもんだぜ。ドラゴンボールを作ったのはこの俺様じゃない。俺は戦いの方が専門なんだ。ハエみたいなもんかどうか試してみやがれ。そうだ、ちょっとこいつらのお手並みを拝見させてもらおうか。お遊びが好きだな、ベジータも。こいつら結構できそうだぜ。ベジータ、チャオズも。よう、遅くなったな。ヤムチャさん。ヤムチャさん。プーアルさんが言ってたヤムチャさん。ああ、お前が悟空の息子っていう。なるほど、確かに似ているな。そっくりそっくり。僕孫悟飯です。おやおや、そっちもたくさんお出ましだな。ふん、一気に型をつけてやる。悟飯、お前も修行の成果を見せてやれ。はい。だったら俺も行くぜ。俺だって厳しい修行をしてきたんだ。ラケシャブガル、痛めつけてやれ、栽培マン。おい最後まで、おい最後までこんだら栽培マン。vale, voy con Yancha de apoyo. Bueno, no sé qué apoyo Yancha, la verdad. Ojo, ojo, los Saiyaman, Vale, 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 vale. Los Saiyaman ya. Los Saiyaman ya son otra cosa, Los Saiyaman ya no son. No son los robots estos de mierda. Vale, es que estoy tieso de aquí. Estoy tieso de aquí. Estaba intentando tirar un Masenko, pero no tengo aquí. A ver, que tampoco es un problema, ¿no? Que cargamos aquí un poco de aquí y todos contentos. ¿Me están marcando los dos, tío? A ver, si está Yancha, ¿por qué no calentáis un poco a Yancha también? Digo yo, Venga, venga, crack. ¿Morirá Yancha después de este combate? ¿O esperarán, aguantarán un poco más? Hombre, apostaría que va a aguantar un poco más, ¿no? Espero que aguante un poco más. Bueno, todos los personajes de apoyo no los hemos visto mucho durante el juego. Entiendo que a partir de ahora van a cobrar más importancia. Sobre todo en estos combates que vamos a tener ahora, diría que en todos vamos a tener personajes de apoyo. Sería más lógico. Vale, solo queda uno. Iba a cargar aquí, pero mira, vamos a calentar un poco. Vale, vamos a cargar aquí y vamos a activar el modo oleada. Vamos ahí, a tope. A tope, Gohan. Vamos a Iba a decir que vamos a reventar a este Saiyaman. A ver si me deja de reventarlo. Oye. Me está calentando el Saiyaman. Ahora sí ha recibido, Ahora sí ha recibido. Vale, ahí he recibido yo, no nos vamos a engañar. Entonces se va a llevar un más 5 que se lo ha comido él solo realmente. Vale, rango ese. Que ha usado Saiyaman. Pero esto es el comienzo, ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやりたい。そうやね。今度は鼻から飛ばしていくんだ。お前たちが思っているほどこの化け物たちは強くなかったようだな。残りも俺一人で片付けてやるぜ。La imagen mítica. Yamcha.
なんてやつだ。自爆しようと。そろそろお遊びは終わるとするか。いよいよ本番ってわけだ。次はドイツだ。Pues esto sigue. ¿Veis por qué no quería entrar? ¿Veis por qué no quería entrar? Derrota a Nappa, dice. Derrota a Nappa. Voy con Gohan. Ah, pero voy con Gohan tocado. Esto es el combate contra Saiyaman, ¿eh? Ojito a ese detalle. Ojito a ese detalle, que detalle tiene poco, ¿eh? Que es realmente importante esto. Vale, tengo a Ten Xian y a Krilin para echarle una mano. Vamos a cargar el Ki. Tengo el Ki cargado ya. Me he dejado de seguir cargando teniendo el Ki al máximo. Curioso. A nivel 11, ¿eh? Nivel 11 en APA. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué pasa aquí, tío? No veo nada. Vale. Bueno, no sé si vale, ¿eh? Me he metido 1800. Vale, pero entre los tres más o menos podemos, ¿eh? Vale, no pasa nada, ¿no? Vamos a aguantarle el golpe, ¿vale? ¿Otra vez ha hecho esto, tío? ¿Eso qué es, tío? Vale, esto es un ataque que ya me dirás cómo se esquiva. Ya me dirás cómo se esquiva, porque me estaba cubriendo. Me ha matado. Vale, yo creo que vamos a dejar esto aquí. Sí, creo que vamos a dejar esto aquí, ¿vale? Y ya en el siguiente episodio continuamos con esto. A ver, esa tormenta gigante, ya verás cómo se esquiva. Ya verás cómo se esquiva, porque yo estaba haciendo una cobertura y me ha roto la cobertura y me ha metido una cantidad de daño increíble después de romperme la cobertura. ¿Cuánto golpea, no? ¿Cuántos golpes da eso, no? Porque ha golpeado lo suficiente como para romperme la guardia. Y además, seguir reventándome después un buen rato. En fin, no sé cómo podremos administrar esto, pero lo administraremos, ya os digo yo, en el siguiente episodio. Este lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Pero sola no estás, porque yo...